Y el equipo norteamericano conduce nuevamente el balón al frente. Charlie Martin se entrega a Ricky Collins. Ricky Collins devuelve a Charlie Martin. Charlie Martin pinta, se eleva, tira y encesta para su equipo. ¡Qué gran jugada de Charlie Martin! México no ha podido controlar su juego y durante todo el encuentro ha sido dominado por los Estados Unidos. Ahora México está moviendo el balón por conducto de Pedro González. Pedro González se carga para la banda izquierda, se ven problemas a la defensiva. Así es que combina a Luis Alarcón. Luis Alarcón entrega a Raúl Pérez. Raúl Pérez intenta una jugada personal por el centro y pierde el balón. Recupera Smith y rápidamente se lanza al frente conduciéndose con mucho estilo. Smith combina a Charlie Martin muy en corto. Mira nomás, qué pésimo partido. Mira, compadre, mira, qué ridículo estamos haciendo. De veras que no servimos para nada. ¿Sí? Y lo peor de todo es que todavía se enfrentan contra los Estados Unidos. Hijos, man, estos deben estar locos. Qué pésimo partido se están aventando estos cuates. Chingado. ...de los Estados Unidos una vez más, ya por décima segunda ocasión, repite la historia demostrando su capacidad físico-técnica y la supremacía de su juego. 12 veces consecutivas y no hemos podido anotar ni una sola victoria a nuestro favor. Pues desde el inicio de este clásico encuentro internacional de básquetbol juvenil, el vecino país del norte siempre ha resultado triunfador. No sé por qué, pero siempre, por una o por otra razón, perdemos en casi todo. Nunca podemos ganar. A veces pienso que nosotros los mexicanos somos inferiores, que no servimos para nada. No, tampoco, Pepe, tampoco. No, nada más porque alguien nos gana en un partido de básquetbol, ya no servimos para pues nada. Pues claro, en cualquiera de los deportes, a veces se gana y a veces se pierde. Sí, pero nosotros siempre perdemos, y 12 veces consecutivas. Y lo peor de todo es que siempre perdemos por palizas. No, pero al rato ganamos, cuates, al rato ganamos. Si la cuestión es de no desesperarte, lo que pasa es que hemos tenido un poco de mala suerte y eso es todo, ¿a poco no? No, Juan, ¿para qué nos hacemos tontos? La suerte nada tiene que ver aquí. Perdemos por malos y somos malos porque somos indisciplinados y porque hacemos todo al ahí se va y al puro bolo. Por eso nos gana, por eso no sobresalimos, por eso estamos como estamos. Sí, Pepe, tienes razón. Tienes razón. Ya vámonos, que mañana hay que ir a la escuela. Ejercicios de calentamiento. Al silbatazo darán 40 vueltas al gimnasio. ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Muévanse! ¡Muévanse! ¿Ya encontraste trabajo, Pepe? Pues he estado buscando. Lo que pasa es que no ha tenido suerte. ¿Qué suerte ni qué nada? Siempre se la pasa jugando con sus amigotes. ¿Qué crees? ¿Que no me he dado cuenta? Mira, Roberto, es mejor que Pepe que pase sus ratos de ocio jugando a que ande de vago haciendo cosas indebidas, ¿no crees? Va, lo que le hace falta es tener una poca de vergüenza. Claro, como nunca ha sentido lo que es el hambre y tiene a su padre que lo mantiene, pues vive muy feliz. Yo a tu edad ya sostenía a todos mis hermanos y a mi madre. Yo nunca supe lo que es ser un mantenido. Ya terminé, muchas gracias. ¿Usted cómo la riega, papá? ¿No se te ofrece algo, Pepe? Sabes, mi papá no es malo. Lo que
que pasa es que es muy enojón, ¿no crees? No sé, pero a veces pienso que mi papá no me quiere o que tiene algo en contra de mí. No digas eso, Pepe. Tú bien sabes que él nos quiere mucho. Lo que pasa es que así es mi papá de gruñón. Sí, así es mi papá de gruñón. Por eso no pueden exigirme la liquidación de la factura. No, señor. Tú, ven aquí. Convenimos en que yo pagaría al recibir el producto y yo no he recibido nada. A mí no me importa cuál es la razón de la tardanza. Ese es su problema. Está bien. Está bien. Voy a esperar hasta mañana, y si no llega la mercancía, dé por cancelado mi pedido. Hasta luego. A sus órdenes, mi capitán. Ve cuanto antes a la sucursal número 3 y súrteme este pedido, que es muy importante. Y ya te he dicho que no me andes llamando así, que no soy ningún capitán. Y a la próxima te despido, ¿entiendes? Sí, mi capitán. Digo, sí, señor, con su permiso. ¿Qué onda, Pepe? Que más vine a presumirte que ya encontré trabajo. ¿De veras? ¿En serio? Y vas a ver que sí voy a durar, te lo aseguro. Pues ojalá, Pepe, ojalá. Oye, ¿y de qué la haces, sí? Te dije, muchacho, este es un trabajo muy pesado para ti. Lo siento mucho, pero quedas despedido. Cooperes con nosotros, o de lo contrario tendrás que pasar un buen tiempo en la cárcel. ¿Entiendes? Así que dame tu nombre. Armando. ¿Armando qué? Armando Romero Martínez. ¿Domicilio? Calle 11, lote 43, colonia Mártires del Tepeyac. ¿Ocupación? Basquetbolista. Basquetbolista. Muy mal, muchachos. Muy mal. Tenemos 3 semanas ensayando este ejercicio y no les puede salir bien. ¿Qué diablo les está pasando? ¿No tienen concentración? ¿Por qué no lo hacen bien? Vamos a empezar de nuevo. En esta ocasión no admito errores. Ese balón y siéntate a comer. Benito, siéntate.
Ándale, come. Papá, ¿cuándo me vas a entrenar a mí? Me dijeron en la escuela que andas muy mal en tus tareas. ¿Qué es lo que te está pasando, Benito? El campeonato comienza la semana entrante. Quisiera ganar un trofeo, como los tuyos. ¿Tú no entiendes que tú no puedes jugar? Digo, mi hijo, es que tienes muchas cosas pendientes en la escuela. Precisamente va a venir la maestra más tarde para decirme tus tareas pendientes. Hijito, ahora que terminemos de comer, te invito a comer un helado aquí abajo. ¿Vamos? Hablé con su mamá y dice que se va a ir para los Estados Unidos por un tiempecito nada más. Y no quiere dejarte solo conmigo. Se le figura que estás, pues, todavía muy chico. Así es que mañana por la mañana te irás con ella. ¿Entiendes? Sí, papá. Lo que tú digas. Mire, mijo, no estés triste, que allá te vas a divertir mucho. Te lo aseguro. Conocerás nuevos amiguitos y vivirás en una hermosa casa con jardín y muchos cuartos. Ah, y una recámara para ti solito. Papá, no me gustaría dejarte solo. Mira, Benito, acuérdate que soy entrenador y que tengo un equipo y muchos jugadores con quien platicar. Así es que no te apures, que no voy a estar solo. Te lo prometo. Te voy a extrañar mucho, papá. Yo también, Benito. Yo también. Una causa justa, vale la pena el sufrimiento y el dolor. Ah, pero lo hablado no se te quita, Juan. No se te quita. ¿Qué andan haciendo por aquí, eh? Miren lo que salió en el periódico. El presidente de la Asociación Nacional de Básquetbol Juvenil propone la suspensión definitiva del clásico encuentro entre México y los Estados Unidos. Las causas que lo motivan a tomar tan drástica decisión son las 12 derrotas consecutivas que ha sufrido nuestra nación frente al vecino país del norte, lo cual representa una constante humillación y desprestigio para México. Anunció finalmente que el próximo año será seguramente el último encuentro que se lleve a cabo, ya que los resultados y la actuación de la escuadra mexicana serán decisivos para la subsistencia de este clásico internacional. Thank you.
Don Panchito, perdone, pero ¿por qué no hubo entrenamiento ahora? Pues por falta de entrenador. ¿Cómo que por falta de entrenador? ¿Y el profesor Rentería qué? ¿A poco no se dieron cuenta que lo corrieron? Hombre, don Panchito, no empiece. ¿A poco sí? Sí, y les digo una cosa, no es por nada, pero el profesor Rentería ha sido uno de los mejores entrenadores que hemos tenido aquí, por Dios santo. Bueno, pero entonces, ¿por qué lo corrieron? Pues sabrá Dios. Pero dicen que fue idea de sus propios jugadores. Dizque porque era muy enojón. ¿Quién sabe? Sabrá Dios. Híjole. Pobre cuate. Seguro que ya me lo agüitaron. Oiga, don Panchito, el profesor Rentería, ¿en dónde vive? Buenas noches, profesor. Buenas noches. Profesor, quisiéramos hablar un momento con usted. ¿De qué se trata? De formar un equipo de básquetbol. Pásenle. De manera que ustedes pretenden entrenar todo un año, ganar el campeonato, representar a México y enfrentarse a los Estados Unidos. ¿Se dan cuenta de lo que están diciendo? Sí, profesor. Y queremos que usted sea nuestro entrenador. Miren, jovencitos, ustedes no me conocen como entrenador. Soy demasiado estricto. Por eso mismo le estamos pidiendo que usted nos entrene. Por favor, profesor. Usted es nuestra única esperanza. Ayúdenos. Bien. Vamos a ver cuánta seriedad tienen sus palabras. Consíganme un gimnasio. Están ustedes locos. ¿Cómo pretenden que yo les preste el gimnasio? Imposible. Ahora bien, si tienen tantas ganas de jugar básquetbol, pues realicen sus entrenamientos al aire libre. Es que no queremos que nadie nos moleste, porque vamos a entrenar muy duro. Bueno, páguenme y yo les rento el gimnasio. Pero rentado, no prestado. Señor, comprenda. Vamos a entrenar durante todo un año y pues rentar un gimnasio nos saldría demasiado caro. Miren, jóvenes, la solución es muy sencilla. Construyan su propio gimnasio. ¿De acuerdo? Pues eso es lo que vamos a hacer. ¿Qué le parece el lugar, profe? ¿Podremos entrenar aquí? Es posible. Aunque va a hacer falta un poco de limpieza y de esfuerzo para acondicionarla. ¿Quién les prestó la bodega? Es de mi tío Toño, profe. Bueno, pues entonces desde mañana empezamos a trabajar. ¿Estamos? Estamos. Estamos. Thank you.
Bueno, pues ya casi estamos listos para empezar nuestros entrenamientos. ¿Qué nos hace falta, profe? Jugadores. Muchos jugadores. Porque al término de todo un año de entrenamientos forzados, van a ser pocos los que lleguen al final. Pepe, ¿a dónde vas? Shh, voy a entrenar con el equipo. Yo quiero ir, Pepe. Por favor, Carlos, no vayas a empezar, que ya tengo que irme. Pues si no me llevas, te acuso con mi papá. Después te llevo, Carlos, ¿entiende? Sigue durmiendo. Papá, papá. Shh, está bien, vístete, pero rápido, que se nos hace tarde. Ay, Carlos. Vámonos. Si no me lleva, le digo a mi papá. ¡Ya dejen esos balones! ¡Vamos a sus lugares, muchachos! ¡Guarden sus distancias! Bueno, jóvenes, este va a ser nuestro primer entrenamiento oficial. Quiero que tengan presente siempre una cosa. Que no hemos venido aquí a gastar inútilmente nuestro tiempo. ¡No! Hemos venido aquí a aprender a jugar correctamente el básquetbol. A disciplinarnos. A mejorarnos tanto técnica como físicamente. Quiero advertirles también que nuestros entrenamientos van a ser arduos y difíciles, y que exijo de ustedes el 100% de su capacidad, de su voluntad y deseos de salir adelante. Porque nosotros, jovencitos, óiganlo bien, nosotros vamos a ganar el campeonato nacional y a representar a México. ¿Estamos? ¡Estamos!
que cuando un electrón choca contra un átomo neutro en un gas enrarecido, la colisión puede ser de dos formas, elástica o inelástica. Ahora, fíjense muy bien porque esto va a ser pregunta de examen. Una colisión elástica es aquella en donde... No, eso está muy mal, muy mal. Les falta coordinación y rapidez. Están lentos, demasiado lentos. Vamos a repetir la misma jugada, pero esta vez los quiero que se muevan más, que nadie se quede estático. Si quieres comer alimentos más nutritivos y variados, ponte a trabajar, que ya estás bastante grandecito. ¿No crees? Yo nada más hice un comentario, papá. Pues no queremos escuchar ese tipo de comentarios. ¿Entiendes? Con su permiso. Buenas noches. ¿Por qué siempre lo tienes que regañar a las horas de comida? Mira, Isabel, no es una tarea fácil, pero este jovencito debe comprender que tiene que trabajar para que ayude con los gastos de la casa. Yo no quiero holgazanes aquí. ¿Y tu hermano? ¿Dónde está? No sé, papá. Yo creo que está en su cuarto. Ay, ese muchacho se ha vuelto tan mañoso. Se la pasa comiendo dulces y viendo televisión. Ahorita voy a hablarle. Fermín, Fermín. Espérese, mamá, que está muy interesante la película. ¿Qué película, ni qué ocho cuartos? Ándale, ándale, vamos a cenar. Al rato, mamá, no tengo hambre. Pues, ¿cómo vas a tener hambre si siempre estás con tus golosinas? Si sigues así, no te voy a dar tu domingo. Pues me lo robo. Muchacho canijo. ¿No conocen el ejercicio? Lo vamos a repetir hasta que le salga bien. ¡Vamos! Espérame allá afuera, Pepe. Mentiras. Puras mentiras, jovencitos. Escúchenme bien. Si de verdad quieren llegar a ser unos grandes deportistas, lo primero y más importante que tienen que cuidar es la alimentación. Sin esta, es imposible desarrollar
y alcanzar plenamente su capacidad física. ¿Cómo diablos pretenden ganar el campeonato y enfrentarse a los Estados Unidos si no se alimentan debidamente? Además, por prescripción médica, es imperativo el suministro del complejo B como complemento alimenticio. Pues bien, jóvenes, mientras no se resuelve este problema, quedan suspendidos los entrenamientos. ¿Saben, cuates? Ya estuvo que nunca vamos a volver a entrenar. Nuestro sueño dorado se nos escapa. Y no podemos hacer nada. No se den por vencidos todavía, cuates. Ya verán qué fácil vamos a resolver ese problemilla. No, Juan. No tienes ni idea lo caro que son esas vitaminas. ¿Cómo que no tengo ni idea? Yo trabajo en una farmacia, cuate. Yo te conozco desde una mugrosa aspirina hasta las mejores vitaminas del mundo, chavo. Bueno, pero de cualquier manera, lo mejor es que nos olvidemos todos de volver a entrenar. Porque va a ser imposible. Nunca vamos a conseguir esas mentadas vitaminas. Ya vámonos. Bueno, jóvenes, ¿quién falta de inyectarse? ¿Estás bien, mamá? Pues, ¿qué no me estás viendo? Además, no creo que te interese mucho saberlo, ¿o sí? ¿Y mi papá? Ay, qué afán de jorobar el tuyo. Yo qué sé. Como siempre, de borracho y de haragán. Y ese mismo camino llevas tú. ¿Trajiste algo de comer? No. Entonces, ¿a qué vienes? Órale, Pepe. Vámonos que se nos va a hacer más tarde, hombre. Pero es que, si se da cuenta mi papá, es capaz de mandarme a la guillotina. Ya no las dejas de cuento y vámonos. Bueno, ¿quieres ir a la discoteca, sí o no, pues? Bueno, sí, pero... Pero nada, hombre, arráncale y vámonos. Pero rápido, que se nos va a hacer tarde, hombre. Bueno, pero... conste que yo no quería, ¿eh? Sí, hombre, tú dale. Oye, Pepe, no sé si quedamos muy lento. ¿Lento? Si parece que vamos arriba de una tortuga. No distraigan al operador, es muy peligroso. Por eso suceden los accidentes. Pues sí, pero este pasito nunca vamos a llegar, Pepe. Pues más vale paso que dure y no trote que canse. Además, yo no les dije que sabía manejar muy bien. Pues sí, nos dijiste que no sabías manejar muy bien, pero no la riegues. Vamos a vuelta de rueda. Tal parece que es tu primera vez.
noches. ¿Desean tomar algo, caballeros? ¿Nosotros, señorita? Sí, ustedes. ¿Desean tomar algo? Sí, mire. Tráiganos para empezar 3 whiskies, por favor. ¿3 whiskies? Sí. Ahorita se los traigo. Pues, ¿tú qué traes, cuate? Si nosotros no tomamos, ya sé, hombre, ya sé. Eso nomás lo dije para pantallarla. ¿No te fijaste cómo nos dijo? Caballeros. Imagínate si le digo que no tomamos, pues nos quemamos, mano. Sí, Pepe, nos quemamos. Nos quemamos. Al cabo nada más nos echamos un whisky cada uno. Acuérdate que poco veneno no mata. Bueno, pero que conste que una sola copita, ¿eh? Una sola copita. Cuates, ahora sí prepárense para observar a un conductor manejar con capacidad, calidad y mucho estilo. No, Pepe, tú no eres capaz de conducir ni un triciclo. Pues agárrense que ahí les voy. Padre, no, 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 no.
cálmense, polis. No disparen. Era puro cotorreo. ¿Cómo fuiste capaz de tomar el carro sin mi permiso? Yo no quería, papá. ¡Cállate, insolente! No me repliques que no tienes ninguna excusa. Eres un malagradecido y un desconsiderado. En vez de trabajar como la gente decente, andas en la calle de vago como un vil malviviente. Pero, papá... ¡Que te calles, te digo! ¿No entiendes? Déjame decirte cómo... ¡Cállate! ¡No quiero oírte! Ya estoy cansado de todo esto. ¡Estoy harto, harto! ¡Retírate! Papá... ¡Retírate antes de que... ¡Lárgate! Ándale, Pepe, ya vamos a cenar, porque es muy tarde. Órale, Pepe, no seas loco. ¿Qué no vas a ir? No podemos. ¿Cómo de que no podemos? Ándale, ya levántate y vamos. Acaba mi papá está dormido y no se da cuenta. Le digo que no podemos. Pues dirá no puedo, porque nosotros sí. Sí, ahí nos viene el cocodrilo. Les dije que no podíamos. Sí, guagua. Ahora sí que nos van a mandar a la banca. ¡Vamos! ¿Qué pasa con ustedes? ¡Vamos! ¡98! No tienen energías, ¿verdad? ¡99! ¿Pero qué tal para hacer diabluras? ¡Vamos! ¡Échenle ganas! ¿Quién? ¡Váyanse a sus lugares! ¡Vamos! Escúchenme bien, escuincles. No quiero que se vuelvan a repetir los acontecimientos de la noche pasada. Que quede una cosa bien clara, jóvenes. Nuestra meta fundamental no es sencillamente representar a nuestro país como deportistas, sino como mexicanos dignos de llamarse así. Lo que pasó la última noche es una grave falta de respeto a nosotros mismos y a nuestras autoridades, que merecen especial respeto. Aprendamos a ser mexicanos en toda la extensión de la palabra. Señor, quisiéramos pedirle disculpas por lo que sucedió la otra noche. No hace falta. Es que realmente Pepe no tuvo la culpa. Verá usted cómo pasó. No quiero ninguna explicación. Señor, lo que queremos es que usted le dé permiso a Pepe para seguir entrenando. Pepe está estudiando y no puede perder más tiempo. Mire, señor, para nosotros significa mucho el básquetbol porque... Están perdiendo su tiempo. He tomado una decisión y no pienso dar marcha atrás. Así es que será mejor que se vayan. Por ahí está la puerta. Papá, si corres a mis amigos de la casa, es como si me corrieras a mí. Pues, tómalo como quieras. Puedes quedarte en mi casa. O en la mía, que al cabo hay una recámara sola. No, gracias, cuates. Se los agradezco mucho, pero... ¿Por qué no, Pepe? ¿Cómo la riega? Miren, cuates, para que no seamos guajes. Acuérdense del dicho de que el difunto y el arrimado a los 3 días huele mal. Además, pues, yo no quiero andar molestando a sus familias. Bueno, pero entonces, ¿cómo piensas hacerla? Pues, no sé, pero tengo que encontrar un lugar donde no fastidie a nadie. En el gimnasio. Thank you.
¿A dónde llevas esas vitaminas? Pues a guardarlas, patrón. ¿Por qué no ve que ya no caben ahí? Con permiso. La jugada se inicia en el core. El core manda el balón a la ala izquierda. La ala izquierda regresa el balón al core. Mientras tanto, nuestro poste izquierdo ya estará bloqueando al poste contrario derecho. Pero debemos tener... Bienvenido, Armando. Bienvenido. Papá, le digo a Pepe que regrese. ¿Para qué? Si él está muy contento con su básquetbol. Pero estaría más contento con nosotros, ¿no crees? Pues, no sé. Entonces, ¿qué le digo? Lo que quieras.
Duérmete. En todas las partes, la gente nos pregunta, ¿De dónde somos? ¿Y contestamos? Somos de Durango, Viva México. Somos deportistas. De Yucua cantaremos. Siempre gritaremos. Viva México. Siempre cantaremos. Viva México. 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 Y les vuelvo a repetir que el triunfo obtenido en el encuentro anterior no significa nada. Es solo un indicio de que vamos por el buen camino. Por lo tanto, a partir de hoy, intensificaremos los entrenamientos. Tenemos que perfeccionar nuestras jugadas para lograr una mayor coordinación de equipo. Aún falta mucho camino que recorrer, jovencitos. Y no voy a tolerar perdamos un solo encuentro, porque ustedes, escúchenme bien, están capacitados para ser campeones nacionales y enfrentarse a los Estados Unidos. Muchachos.
10 segundos y salimos al aire. Profesor, ¿tienen alguna pregunta en especial que quieran que les haga? No, ninguna, gracias. 5, 4, 3, 2. Muy buenas noches, amigos. Bienvenidos una vez más a nuestro programa. Esta noche tenemos de invitados a los integrantes del equipo campeón nacional de básquetbol juvenil que, como todos sabemos, representará a México el próximo día 15 al enfrentarse a los Estados Unidos. Tenemos con nosotros al profesor Benito Rentería. Buenas noches, profesor. Buenas noches, muchachos. Profesor, ¿podría decirnos cuál fue la estrategia que siguió para lograr que sea su equipo el que logre representar a México frente al vecino país del norte? Primeramente, debo aclarar que todo el éxito se debe a estos jóvenes y entusiastas jugadores. Y más que sus cualidades físicas o técnicas, la clave de su éxito fue su inmenso deseo de representar dignamente a su país. ¿Qué significa para usted el hecho de que de la actuación de su equipo continúe este clásico encuentro internacional? Bueno, pues eso significa una gran responsabilidad para nosotros. Sin embargo, hemos estado entrenando intensamente durante todo un año y eso me da confianza para pensar que los muchachos no van a hacer ningún mal papel frente a la selección de Estados Unidos y sobre todo que no nos van a defraudar el próximo día 15. Bueno, ¿y qué posibilidades tenemos de llegar a obtener el triunfo, señor profesor? Bueno, pues ante todo debemos reconocer que el equipo de Estados Unidos es un equipo sumamente fuerte, disciplinado y con mucha técnica. Prueba de ello es que siempre ha salido invicto en todos sus encuentros. Y respecto a nuestras posibilidades de éxito, pues solo me queda decir que haremos nuestro máximo esfuerzo para salir avante en este éxito tan largamente esperado. Muchas gracias, profesor. Jóvenes, felicidades y enhorabuena. Y esperamos que la próxima semana logren poner en alto el nombre de México y por ende de Durango. Buenas noches. Bueno, vamos a hacer una pausa comercial y volvemos con ustedes. ¿Platicar? ¿Y podrían explicarme de qué diablos vamos a platicar? Bueno, se trata del juego de la próxima semana contra Estados Unidos. Ajá. ¿Y cuál es el problema? Bueno, queremos saber de una vez por todas si vamos a jugar o no. Usted sabe, tenemos que cuidar nuestra reputación. Sí, profesor, así es, nuestra reputación. Las últimas, te lo prometo. El profesor Benito Rentería. Sí. A sus órdenes. ¿Qué se les ofrece? Haga favor de acompañarnos, policía judicial. ¡Cállense, hombre! A ver, hablen de uno por uno. ¿Cómo demonios estuvo el asunto? Pues resulta que las vitaminas que nos traía Juan eran robadas. Y ayer dio la casualidad que lo descubrieron y acusan al profe de autor intelectual. Bueno, pero ¿y ahora cómo diablos le vamos a hacer? Primeramente, a calmarnos todos. Tenemos que encontrar la forma para que retiren la acusación. Y solamente una persona puede hacer eso. El gerente de la farmacia. Miren, a mí no me interesa si juegan o no la semana que entra. El muchacho me robó y él tiene que pagarme. Por favor, señor, no sea malo.
retire la acusación y nosotros le reponemos todo el dinero. Bueno, ¿que no entienden español o qué? No voy a retirar la acusación hasta que se me haya pagado todo lo robado. Que por cierto es mucho dinero. Y ahora lárguense, que tengo un negocio que atender. ¿Qué negocio ni qué nada, desgraciado? Ahorita mismo retiras la acusación o te lleva la fregada. No. 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 En la recepción. Doctor González, se le solicita de urgencia en el quirófano. Doctor González. Cálmense, cálmense. El estado de su amigo no es nada grave. No se preocupen. Perdió algo de sangre y está débil, pero pronto estará bien. Muy afortunadamente, la bala no logró penetrar en el cráneo. Pueden irse tranquilos, está fuera de peligro. ¿Podemos verlo, doctor? Ahorita está durmiendo, pero mañana pueden pasar a visitarlo. Bueno, ahora váyanse y descansen, que se ven muy agotados. Tiene llamada telefónica. Doctor Villanueva, tiene llamada telefónica. Problema y quise venir inmediatamente. ¿Dónde está mi hijo? Está bien, no te preocupes. Solo vine a decirte que se está trabajando muy duro para probar tu inocencia y dejarte en libertad. Te juro, Claudia, que nada tengo que ver con la acusación que me hicieron. Lo sé, Benito, lo sé. Por eso estoy aquí. ¿Cómo te sientes, Pepe? Un poco débil, pero estoy bien. ¡Qué bien! Eso es bueno, muy bueno. ¿Sabes? Me encontré a Juan y a Bene.
Me invitaron al entrenamiento. ¡Qué buenos muchachos! ¡Qué fibra! Pepe. Hijo. Lamento mucho lo que te sucedió. Yo también, papá. Ya compré los boletos del juego de mañana. ¿Sabes, papá? Entrené durante todo un año y nunca falté a ningún partido. Y ahora voy a estar presente en el encuentro más importante, como un espectador más. El equipo anda muy desmoralizado, papá. Vamos a perder. No, hijo. Vamos a ganar. Vamos a triunfar. Amables televidentes, queremos recordarles que este encuentro es de sumo interés, ya que de la actuación y de los resultados del juego que en unos instantes vamos a presenciar, depende la subsistencia de este clásico internacional de básquetbol juvenil. Efectivamente, Arturo, este encuentro es de especial importancia y todos los mexicanos hemos depositado nuestra confianza en este equipo, el que creemos dignamente nos va a representar en esta ocasión. Lamentablemente tenemos que informar a nuestro auditorio que tres de los jugadores titulares del equipo de México, así como su entrenador, no estarán en este encuentro. Y eso en verdad es muy lamentable, pues las posibilidades de triunfo de la escuadra local se minimizan. Bien, señores, todo está listo para comenzar. Y sinceramente le deseamos toda la suerte a nuestro equipo. ¡Que gane el mejor! Joaquín, apaga la radio que no puedo concentrarme. Ya vete para tu casa. Por el centro y pierde el balón. Recupera Smith y rápidamente se lanza al frente en jugada de descubierta, conduciéndose con mucho estilo. Smith combina a Charlie Martin. Charlie Martin regresa a Smith. Smith
intenta un tiro de media distancia y encesta para su equipo, aumentando así la cómoda ventaja que tienen los estadounidenses sobre la escuadra local y obligando señor, a más a la entrenadora. Venimos a pagarle las vitaminas que robó nuestro amigo Juan. Reorganizar a nuestro... Ni modo, Pancito. Te vas a tener que ir con el señor. Niños, ustedes todavía no entienden de estas cosas. Todo esto que ven aquí no es mío, me lo encargaron. Su amigo Juan se llevó muchas cajas de vitaminas, que representa mucho dinero. Mucho, mucho dinero. ¿Entienden? Por eso venimos a pagarle, señor. Aquí están nuestros ahorros de todo un año. Y para que vea, puede quedarse con el cambio. Sí, pero... es que... estamos perdiendo, señor. Estamos perdiendo. Está bien. Vámonos. Y el marcador al término del primer tiempo es México 32, Estados Unidos 49. Amigos, todo hace suponer que nuevamente la historia se va a repetir y el equipo del vecino país del norte se llevará la victoria sin ningún contratiempo, pues ya son 17 puntos de diferencia y eso hace prácticamente imposible que la escuadra local pueda regresar y salir triunfante en el segundo tiempo. Muchachos, solo quiero recordarles que lo más importante no es anotar más puntos y ganar un encuentro, no. Ustedes, al salir ahorita a jugar su segundo tiempo, son unos triunfadores. Lo digo porque tengo la certeza de que van a jugar con todas sus fuerzas y van a hacer hasta lo imposible por sacar el equipo adelante y enaltecer el nombre de su país. Eso es lo único que se les puede pedir. Su mayor esfuerzo. Hacer las cosas con toda el alma y con todo el corazón. Bien, ahora vamos a demostrarles a estos primitos que también nosotros sabemos jugar. Vamos. Vamos a ganar, muchachos. Vamos, vamos. Ánimo, ánimo, ánimo. Profesor, por lo que más quiera, déjeme jugar. Te lo suplico. Déjeme jugar. Sí, Pepe. Vas a jugar. Ve a cambiarte, pero ya. Es una orden. Arranca el segundo tiempo y la escuadra mexicana entra con mucho entusiasmo. Rápidamente Pepe Gómez conduce el balón al frente, tira y encesta para México. Una magnífica jugada del equipo local. Thank you.
Juanito López manda un pase largo a Romero, este se cuela, se eleva, doble reporta y pasa Memo Hernández. El marcador está 85-88 a favor de Estados Unidos cuando faltan solo 2 minutos de juego. Estados Unidos pone el balón en movimiento, pase de rompimiento que recibe Jimmy Lee. El capitán Jimmy Lee en descolgada por la banda derecha, se eleva, ¡vale! Ahora el equipo de Estados Unidos se dispone a cobrar sus tiros libres. Jimmy Lee se prepara para lanzar el primero, suelta y encesta. Tira el segundo, encesta nuevamente, el marcador 85-90. México avanza por conducto de su capitán Pepe Gómez. Pepe Gómez combina a Juanito López. Juanito López alimenta a Armando Romero. Romero penetra, penetra, 87-90. Y el equipo visitante, un tanto desconcertado, trata de calmar el balón. Estupenda intercepción del equipo mexicano. Pase de rompimiento, recibe Juanito López. Busca la que acelera, ¡vale! Deteniéndose el cronómetro cuando falta solo 1 minuto de juego. Juanito López prepara su primer tiro. Suelta y encesta el equipo mexicano. Los jugadores ahora 88-90. Suelta el segundo. El público enloquece materialmente al ver que México está ahora a solo un punto de diferencia. ¿Qué encuentro estamos presenciando? Verdaderamente inolvidable para todos. Y en este segundo tiempo México ha acortado la distancia en el marcador increíblemente. México recupera el balón y avanza por conducto de Muñoz Carrete. Muñoz Carrete pasa a Juanito López. Juanito López tira de media distancia y entra. México se pone arriba, 91-90. Reacciona el equipo de Estados Unidos y rápidamente Jimmy Lee se lanza al ataque en jugada personal. Se filtra por el centro rompiendo la pared defensiva, se eleva y encesta. Estados Unidos nuevamente arriba en el marcador. Nuestro equipo contraataca por conducto de su capitán, Pepe López. Consigue buscar incansablemente el triunfo hasta el final en los últimos instantes del encuentro. Pepe Gómez pasa a Juanito López. Juanito recarga por la banda izquierda. Regresa Pepe Gómez. Pepe Gómez tira de media y encesta. Ray Stevens lanza el rompimiento a Nicky West. Nicky West combina a Jimmy Lee. Jimmy Lee en sexta para Estados Unidos. Pepe Gómez, que visiblemente se nota muy agotado a su último esfuerzo intentando una jugada, pero es fauleado, deteniendo el reloj de juego, faltando únicamente 2 segundos para que concluya el partido. México tiene por vez primera la oportunidad de anotar una victoria en su favor dentro de este clásico México contra Estados Unidos. Este es el momento crucial para los juveniles mexicanos. 2 tiros libres de Pepe Gómez decidirán la victoria o la derrota de nuestro país. México puede ganar. México tiene la oportunidad. No es anotar más puntos y ganar un encuentro. Ustedes, al salir ahorita a jugar su segundo tiempo, son unos triunfadores. Lo digo porque tengo la certeza de que van a jugar con todas sus fuerzas y van a hacer hasta lo imposible por sacar el equipo adelante y enaltecer el nombre de su país. Eso es lo único que se les puede pedir. Su mayor esfuerzo. Hacer las cosas con toda el alma y con todo el corazón.